la información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario, la última hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Muy buenas tardes, amigos. Son las 3 y 4 minutos. Unos minutos más tarde de lo habitual, pero ya estamos aquí, la gente de Granada en Juego, a través de Radio Marca Granada, Radio Futura, para contarles hasta las 4 cómo viene la actualidad del deporte a nivel provincial en esta jornada de martes. Saben que la semana puede ser clave para el Granada Club de Fútbol después de caer este pasado domingo en el estadio de Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas. Ha escocido mucho ese gol de Kirian en la recta final del partido, en el tiempo de añadido, porque ha dejado al Granada sin sumar una jornada más. Son 5 derrotas, las encajadas, solo una victoria. El Granada está abajo en la clasificación, junto con la Unión Deportiva Almería. Y esta semana, decimos, es clave porque se afrontan dos duelos, dos derbis. Derbis andaluces, el primero este jueves 7 de la tarde en el Estadio Nuevo Los Cármenes se recibe al Real Betis Balompié, y el próximo domingo 2 de la tarde se visita el Power Horse Stadium para enfrentarse a la Unión Deportiva Almería. Si rival directo era la Unión Deportiva Las Palmas este pasado domingo, ya ni les cuento, equipo que está emparejado con el Granada Club de Fútbol y ocupando la última plaza de la tabla, el cuadro almeriense. Hablaremos de todo esto, les contaremos cómo viene la semana, cómo entrena el equipo y también que esta mañana el Granada ha puesto a la venta las entradas, en total unas 500, para viajar hasta Almería para presenciar ese encuentro, y han volado. En menos de 2 horas se ha agotado todas las entradas que el Granada Club de Fútbol ha puesto a la venta. Están a la venta también las entradas para el partido ante el Betis. Entradas que oscilan entre los 40 y los 80 euros. No se ha llenado todavía la instalación municipal del CEDIM. Fíjense que el Granada tiene más de 17.000 abonados y no ha logrado todavía llenar el estadio. Y es que los precios para ver partidos sueltos, evidentemente, son bastante caros y hay muchos aficionados que no sacan su billete, que no sacan su entrada para ver los partidos. No sé yo, por ejemplo, qué ocurrirá en el duelo ante el Fútbol Club Barcelona, que será dentro de semana y media aproximadamente. Además, el fin de semana nos trajo la primera victoria del equipo de Juan Antonio Milla, el Recreativo de Granada, que se impuso por la mínima 1-0 al Intercity. En la tercera ref, la victoria del Motril en el Derby de las Viñas, 0-2, se impuso al conjunto del Huetorvega. También primera victoria para el Maracena, 3-1, ganó al Atlético Melilla. El Huetortájar no pudo pasar del empate en el Miguel Moranto, a 0 con el Torre Perogil. Y el Arenas, que en casa cayó 0-2 ante el Real Jaén. Hablaremos de la División de Honor Senior. Esta jornada se saldó con victoria para el Almuñécar City, a domicilio 1-2 en el campo del Huércal. El Atarfe perdió por la mínima 3-2 en el campo del Alaurino. El Churriana igualó a 1 ante el Casa Bermeja a domicilio, y el Loja perdió 2-1 en su visita al campo del Iliturgi. Mañana será el turno de la primera andaluza, pero les anticipo cómo fueron los marcadores. Atlético Monatil 1, Ciudad de Baza 0, Base Gavia 1, Celtic 2, Salar 2, Alfacar 1, Purullena 2, Durcal 0, Maracena 1, Cubillas 2, Villanueva Mesía 2, Cúllar Vega 2, Guadix 1, Santa Fe 0, Puerto de Motril 2, Vandalia de Peligros 2. Daremos una vuelta también por los resultados de la División de Honor de Juveniles y la Liga Nacional Juvenil. Hablaremos de baloncesto y de la derrota con 2 prórrogas del Covirán Granada en su estreno en la Liga ACB esta temporada. Cayó 101-104 ante el UCAM Murcia. En las prórrogas suele decantarse el partido por pequeños detalles, y el Covirán Granada, que hizo un buen partido, estuvo a punto de hacerse con esta victoria. El jueves se visita la cancha del Juventud de Badalona y el próximo domingo se recibe en el Palacio al Girona Basket. Y en fútbol sala, el Sima Granada
caía por la mínima 7-6 en su visita a la cancha del Virgili Fútbol Sala. Son los principales asuntos que vamos a ir desgranando en los próximos minutos, aquí en la sintonía de Granada en Juego. Ahora nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Granada tendremos cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 33 grados en Granada, Albolote y Maracena, 32 en Loja, 31 en Alfácar, 30 en Padul y 29 en Cúllar. El viento será de intensidad floja y de dirección variable. Mañana tendremos cielo poco nuboso o despejado, excepto en el litoral donde se esperan nubes bajas por la mañana. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan máximas de 33 grados. En Granada, Albolote, Loja y Maracena, 31 en Alfácar, 30 en Cúllar, 29 en Padul. Las mínimas de 16 en Granada y Loja, 15 en Maracena, 14 en Albolote, Padul, Alfácar y Cúllar. En cuanto al viento, será de intensidad floja y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958 12 10 20. Olisan, más de 25 años en el sector, nos avalan. Alma Pool. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Alma Pool somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Alma Pool. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web, almapool.es. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0, su Ford en Polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos híbridos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena Albolote junto a Parada Metro Juncaril. Más info en mercurymotor.es. Formación profesional y técnicos deportivos Yundenia. ¿Quieres ser profesor de autoescuela o profesor de educación vial en ayuntamientos, institutos, etcétera? Realiza con nosotros el técnico superior de movilidad segura y sostenible o el técnico superior de acondicionamiento físico. Rápida incorporación laboral. Para más información, yundenia.com. Además, si te inscribes en uno de nuestros cursos, tendrás totalmente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 especialidades. Fútbol, montaña, hípica y undenia.com. Haz de tu pasión tu profesión. Su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios. Tu Maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de Maritoñi y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi, Maritoñi, tu dulce alimento. ¿Tiene que tramitar una herencia? ¿Asesoramiento para un divorcio? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer? ¿Mala gestión en su comunidad? ¿Algún problema penal? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas jurídicos, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20, teléfono 958-41-24-41 y en abadís.es. En Tarambana Plaza somos especiales, porque tú lo eres. Te ofrecemos la mejor cocina fusión, la mejor música, ambientazo, alegría y buen rollito. Tenemos actuaciones en directo, así que síguenos en redes sociales y entérate de todo. Teléfono de reservas 663-033-766. Estamos en Atarfe, Paseo de Santa Ana, Tarambana Plaza. Tu punto de disfrute somos nosotros.
Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. GranadaEsNoticia.com. De norte a sur y de este a oeste. GranadaEsNoticia.com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la Alpujarra, sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. GranadaEsNoticia.com. Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. 3:14. Comenzamos hablando de la actualidad en el Granada Club de Fútbol. Darío Guerrero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Un equipo rojiblanco que no atraviesa un buen momento. En estas primeras 6 jornadas del campeonato solo ha conseguido una victoria. Por 5 derrotas está abajo en la tabla clasificatoria. El pasado domingo, cuando casi saboreaba un empate, se mostró poco ambicioso, no fue a por la victoria y al final, Darío, acabó perdiendo con un gol en la prolongación del partido. Pues sí, la verdad que la tónica, hablando defensivamente, de anteriores partidos. Un Granada que le cuesta muchísimo ganar, que cuando parece que tiene amarrado algún punto se le escapa, y el otro día contra un rival directo en la Unión Deportiva Las Palmas, que estaba con un futbolista menos, pues en el 90 te monta un contragolpe y Kirian, que está solo en la frontal del área, una cosa que es inexplicable, te pone un balón a la escuadra y te tienes que venir de Las Palmas de Gran Canaria con una derrota más que ya empieza a ser preocupante, porque en las 6 primeras jornadas haber sumado tan solo una victoria en la que no convence y sufrió, porque sufrió, ganó 3-2 al Mallorca y sufrió para conseguir los 3 puntos, pues es preocupante en un equipo que aspira a la permanencia. Darío, esta semana es clave, hay 2 partidos, uno el jueves en el Estadio de los Cármenes a las 7, es derbi andaluz, se recibe al Real Betis Balompié y luego se visita domingo 2 de la tarde a la Unión Deportiva Almería, otro derbi andaluz, es decir que en esta semana hay 6 puntos en juego y la plantilla empezó, ¿no?, a ejercitarse y a preparar ambos compromisos en el día de ayer. Pues sí, semana clave en estos 6 días que quedan. Tiene 2 partidos, uno, como bien has dicho, el jueves contra el Real Betis en Los Cármenes y después salida el domingo a Almería. Y sí, empezó el lunes a ejercitarse la plantilla. Se ejercitará antes del partido del Betis lunes, martes y miércoles. El miércoles lo hará en la Ciudad Deportiva. Hoy lo hará por la tarde el miércoles lo hará en Los Cármenes, hoy lo hará en la Ciudad Deportiva por la tarde. Y una vez pasado el encuentro del Betis, en el que esperemos que el Granada saque la victoria, se ejercitará viernes y sábado en la Ciudad Deportiva antes de viajar, previsiblemente en autobús, a Almería para ese importantísimo duelo contra la Unión Deportiva Almería en el Power Horse Stadium, donde habrá bastante representación nazarí. Hay que decir que el Real Betis Balompié visita el Estadio de los Cármenes este próximo jueves a las 7 de la tarde, que ya se han puesto las entradas a la venta, en concreto en el día de ayer. Un Betis que no ha hecho un buen arranque de liga, pero ahí está, 10º en la tabla clasificatoria, ha sumado ya 8 puntos con 2 victorias y 2 empates, Darío. Sí, el Betis siempre es un equipo peligroso, se reforzó muy bien en verano con Ayoce Pérez, con Isco, con viejas glorias que al final hacen del equipo de Pellegrini un conjunto muy peligroso y con el que el Granada tiene que tener mucho cuidado, sobre todo defensivamente, que es donde más sufre, si quiere sacar algún punto. Y como bien dicen, las entradas que se pusieron este lunes a la venta, un poco siguiendo la misma tónica de precios que en los encuentros anteriores, las más baratas 40 en fondo, 50 euros para aquellos que quieran verlo desde la esquina, asciende el precio a 60 si deseas verlo en preferencia y hasta los 80 euros para verlo en tribuna. O sea sí, que la tónica de precio es un poco la misma. Sí, precios que no son evidentemente nada asequibles, sobre todo los de la tribuna, 80 euros, y algo que está haciendo que no se llene el estadio. Y eso que tenemos más de 17.000 abonados, los precios son, por lo que dice la afición, excesivamente caros, y eso hace que haya huecos y que no se haya vendido todo el papel, ¿no?, en los compromisos que el Granada ha jugado como local en este arranque de temporada. Y también se ha puesto a la venta, en 2 horas apenas han volado, las 500 localidades que el Granada ha puesto
en sus taquillas a la venta para el partido de este próximo domingo en el campo de la Almería, que recordemos es un rival no directo, directísimo, está por debajo en la tabla clasificatoria, es el colista, no ha ganado todavía y solo ha sumado 2 puntos. Pues sí, han volado, o sea que como te decía antes, va a haber representación granadinista seguro en el Power Horse Stadium. Son más de 500 entradas las que han volado en apenas 2 horas, más aquellas peñas que también han obtenido sus entradas. La lástima de todo esto, Javier, es que el Granada no haya organizado un desplazamiento organizado en autobús como se hizo el año pasado cuando se jugaba el ascenso, y yo creo que en un momento de la temporada en el que al final el Granada está mal, no gana partido y necesita ese aliento, ese apoyo extra tan necesario para sacar resultados, tendrías que haber flotado con autobús a esos más de 500 granadinistas que estarán en Almería y que tendrán que desplazarse por sus propios medios hacia la ciudad almeriense. Darío, gracias. A ti, Javier, un abrazo. Hasta mañana. Abrimos tiempo de opinión. Luis Izquierdo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La historia se repite, aunque el Granada mejoró sobre todo en la primera parte en defensa, luego en la segunda mitad y sobre todo cuando, curiosamente, se quedó con un jugador más sobre el césped, acabó perdiendo. Y ya son 5 derrotas en 6 jornadas para los rojiblancos, Luis. Sí, sí, es así. A mí, de hecho, me gustó más cómo iba la segunda parte, ¿no?, que la primera, porque el Granada ya cogió más balón. Vino el penalti ese que al final el VAR no lo consideró y bueno, y vino la expulsión. Yo creo que a raíz de la expulsión y también de los cambios, pues el equipo que dejó de jugar lo que estaba jugando, ¿no? El equipo había estado jugando a mucho apoyo entre los jugadores, a una concentración enorme en defensa, sí que Las Palmas no había tenido prácticamente ninguna ocasión, pero a raíz de los cambios yo no sé si es que los futbolistas que salieron salían pensando que iban a ganar el partido, que salían a ganar el partido porque había un jugador menos en Las Palmas y que bueno, pues que no tenían que defender ya, que no tenían que correr para atrás, y yo no sé lo que pasó. El caso es que el medio campo desapareció. Empezó Gonzalo Villar tocando bien, pero poco a poco desapareció. Sergio Ruiz también, no sé si físicamente se vino un poco abajo y bueno, ya las ayudas no eran las mismas, porque las ayudas que habían estado haciendo durante el partido, sobre todo Puertas, ¿no?, pero también Melendo, pues ya vimos que Brian no sé si no estaba físicamente para salir, pues esa es una de los arrepentimientos que tenga el míster, ¿no?, de haberlo sacado, porque prácticamente lo único que hacía era esperar el balón e intentar hacer su jugada y perder el balón, ¿no? Y en fin, que no salió bien. No salió bien tampoco los cambios de atrás, porque bueno, Víctor y el otro chaval y Álvaro no acabaron de acoplarse y en fin, que bueno, o sea, un punto que para mí era un punto muy importante, y sobre todo mantener la portería a cero por lo que podía tener de confianza, pues no ha podido ser y bueno, seguimos esperando al siguiente partido. Santiago Martos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Se vino de vacío el Granada, fíjate que se le puso el partido muy de cara al equipo, sobre todo cuando expulsaron a Mika Mármol en el cuadro canario, y quizá fue cuando vimos los peores minutos del Granada. Y ya en la recta final, en la prolongación, el gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Pues sí, a veces pasa, ¿no? Y bueno, ahí, si tiramos un poquillo la vista atrás, suele acertar Paco con los cambios, ¿no? Y de esta, las carencias, las necesidades del equipo, pero esta vez pues no ha sido así, ¿no? Yo creo que lo vimos todos, los cambios supusieron la desaparición del Granada, que estaba intentando, y digo intentando porque se quedó en eso, hacer algún gol y rascar algo del insular, y salió todo lo contrario, ¿no? Es una pena, porque además es doblemente doloroso una derrota, y además habiendo jugado contra un equipo con en inferioridad numérica durante muchísimos minutos, y además que llegar al gol ya en el descuento, cuando prácticamente como mal menor estábamos viendo ya a rescatar un punto
digo, como mal menor en función de las circunstancias, ¿no? Sobre el tapete a mí me parecía un punto de oro, porque, bueno, al final el no sumaba tres el local y manteníamos la distancia y sobre todo también la portería cero, que nos hacía falta, aunque fuera con un 0-0, acabar sellando la portería de alguna manera y bueno, y vimos una jugada, el gol de Las Palmas, bueno, no, me recordó a algunos que ya no han encajado desde las frontales de la área, donde la defensa pues no está al quite, no llega a tiempo y facilita que el jugador rival pues se prepare el balón con el suficiente tiempo como para ponerlo donde quiere y marcar, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, al final ha sido una derrota que cuece bastante, que nos manda abajo a la cola junto a la Almería, que lo vamos a ver dentro de un poco también, y sobre todo las sensaciones que nos dejan, o bueno, sigue dejando un equipo pues que está haciéndose todavía, con muchas lagunas en el juego, con ausencias del partido, de por momentos está enchufado, por momentos desaparecer, varios jugadores que están haciéndolo bien en cuestión de nada y sin saber por qué dejan de tener ese papel protagonista, en fin, deja muchas dudas que nos va a hacer pues bueno que el encuentro frente al Betis pues sea otra prueba de fuego todavía más dura, ¿no?, que la que hemos tenido en Gran Canaria. Lo cierto, Luis, es que el Granada estábamos diciendo que bueno, atrás no defendía bien y en este partido ante la Unión Deportiva de Las Palmas vimos a un equipo más arropado, más solidario en la parcela de atrás y fíjate que, bueno, a punto estuvo de traerse la portería a cero, ¿no?, de Gran Canaria. Claro, pues eso va un poco en detrimento del ataque, ¿no? También lo vimos menos en ataque, de hecho, es que prácticamente no hubo disparos a puerta, yo es que solo recuerdo el centro chu ese de puertas que no llega a tocar Urzuni, que casi es gol y bueno, y un disparo de un asfalto de medio campo que lanzó un Bau y poco más. No hubo mucho, pero es verdad que se defendió muy bien y como te he dicho antes, es que hacía falta que el equipo dejara la portería a cero, que cogiera confianza y se estuvo muy cerca de eso, pero bueno, no ha podido ser y hay que seguir peleando. Yo tuve la ocasión de hablar con el director general del equipo en junio, a final de junio fue cuando tuvimos aquellos los Cármenes y tal, y me acuerdo que me decía, uy, esta temporada lo vamos a pasar muy mal. Y eso. O sea, ellos ya sabían cómo partíamos, se ve que tenían claro que el presupuesto para firmar futbolistas tampoco iba a ser muy grande y ya te digo, en ese momento me dijo que lo íbamos a pasar muy mal esta temporada, o sea que lo tenían claro y lo vamos a pasar mal. Mira, acaba de decir Santi que jugamos con el Almería ahora. Claro, el Almería tiene un punto menos que nosotros, pero es que ves jugar al Almería y ves jugar Granada y la verdad es que hay años luz entre un equipo y otro, ¿no? Porque una cosa son los puntos y otra las sensaciones y otra las plantillas, ¿no? El Almería tiene más equipo y más plantilla que Granada, pero ha costado, ¿no? Entonces va a ser muy muy difícil salir de ahí, ¿eh? Yo lo veo muy complicado, ¿eh? Porque yo equipo a nuestra altura esta temporada veía a la vez Las Palmas y ya está, y poco más, porque es que el Cádiz, que para mí siempre tiene una plantilla muy flojeta, pero lo hace bien, lo está haciendo muy bien y tiene muchos puntos. Y quizás el Mallorca, que tiene un plantillón y no está consiguiendo tantos puntos, pudiera estar ahí, pero sin que veo una temporada muy muy complicada, ¿eh? Sí, lo cierto es que este año vamos a sufrir. ¿Es problema, crees, Santi, de entrenador? Porque ya se está empezando a cuestionar a Paco López. Bueno, es que el eslabón por donde siempre se rompe la cadena, ¿no? Eso es así. Yo sinceramente creo que el entrenador, con sus aciertos y sus errores, que todos los tienen, incluso cuando le van las cosas bien, también cometen errores, lo que pasa es que pasan más desapercibidos porque los resultados a veces acompañan y en el balance pues siempre es más positivo que negativo, pero Paco, como digo, también tiene aciertos, yo creo que lo ha demostrado, para mí es un grandísimo entrenador, no lo veo ni mucho menos culpable de lo que hay, yo creo que la plantilla que hay es la que hay, quizás ha pecado un poco bajo mi punto de vista, de querer implementar en un porcentaje alto
su famoso estilo de juego ofensivo y no, creo que se ha dado cuenta ya a tiempo de que no tiene plantilla para eso y tiene que readaptarse, ¿no? Creo que la situación del entrenador es resultado de la plantilla que tenemos, que en muchos casos, hay que decirlo, los jugadores dan el 100% y dan el 100% de lo que tienen. No puedo cuestionar la profesionalidad de ninguno. Yo no veo un equipo donde nadie baje los brazos. Pero en conjunto tiene que conseguir no hacerlo funcionar al 100%. Tenemos que forzar a la máquina para ir un puntito más allá de rendimiento que nos permita lograr la permanencia. Y yo creo que Paco puede hacerlo perfectamente, pero eso no quita que, bueno, los resultados son los que cesan y nombran entrenadores. Y si el Granada sigue cayendo, que tenemos ahora, como digo, o como hemos citado, dos encuentros, el Betis y el Almería, muy, muy, muy difíciles, pues es posible que esté en la cuerda floja, pero por pura ley del fútbol, ¿no? No porque, bajo mi punto de vista, no sea el entrenador de Granada, que, como digo, yo creo que Paco es un entrenador sobradamente capacitado para llevar al equipo y que está haciendo lo que puede. Sí, hace falta encontrar ese equilibrio entre defensa y ataque, porque cuando el equipo ha atacado, no ha defendido, y cuando ha defendido, pues, por ejemplo, vimos el otro día que no atacaba. Luis, ¿crees que Paco López es el problema? No creo que sea el problema, ¿eh? No lo creo, lo ha dicho Santi perfectamente. Si es que no hay, mira, yo a Paco López le puedo achacar que yo, al contrario que Santi, no creo que todos den el máximo. Sí creo que los que juegan habitualmente dan todo lo que tienen y no tienen más, ¿no? Sobre todo lo vemos en los jugadores de atrás que se dejan el pellejo, ¿no? Fíjate las críticas que hay sobre Ignacio y Mikel, y para mí es el jugador que se deja el pellejo cada partido. Ahora, tiene errores, los errores que tiene, pues bueno, pues que es lo que es, ¿no? Cada uno puede llegar hasta donde puede llegar, y por eso es un futbolista que ha hecho carrera en segunda y no en primera. Yo, en general, no creo que sea problema de Paco. Ahora, también te digo una cosa, ¿eh? Si tú quieres saber qué entrenador va a fracasar en el Granada, pues pregúntame qué entrenadores me gustan a mí y qué van a fracasar, ¿eh? Porque a mí siempre me ha gustado Paco López, me gustaba Paco Gémez más que ninguno. O sea que, y sé seguro que van a fracasar, porque así. Ahora, tráete un random de estos que no conoce ni Dios, estos que se sacaba pinas, el mismo Diego Martínez, ¿no? O un Fabri, o gente rara, ¿no? El González, aquel que lo hizo bastante bien, ¿no? Y bueno, y te hacen unos temporadones, pues esto es así, ¿no? Yo, si sé rápidamente, te digo, hay dos cosas con las que siempre he tenido ilusión. Una, ver jugadores de la cantera y de la casa en Granada, que ya lo doy por imposible, ya es una lucha de la que me bajo ya y paso. Y otra es la de los entrenadores que les gusta el fútbol, que juegan al ataque, ¿no? Tipo Paco, siempre fracasan en el Granada, es una desgracia, pero es así. Tenemos que fichar un entrenador de eso, un entrenador de esos que mete a los jugadores atrás, que no ve fútbol, pero es que es lo que nos va, no nos queda otra. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Hasta luego. Es que algunos dicen, bueno, no te puede valer un entrenador que sirve para ascender y que te ha ascendido al equipo, a un entrenador que lo que necesita es armarse bien atrás y que el equipo permanezca en la categoría. Pero es lo que tenemos, y Paco López hoy por hoy creo tiene el respaldo del club, pero ojo, su continuidad puede depender muy mucho, Santi, de lo que ocurra el jueves en Los Cármenes ante el Betis y el domingo en el campo de la Almería. Claro, lo que hemos comentado antes, al final el crédito del entrenador lo agotan los resultados negativos, nos guste más, nos guste menos, esté más preparado. Esto funciona así. Yo entrar a analizar que quizá no es el perfil de entrenador para cómo debería de jugar. No me quiero meter en eso, porque al final forma parte un poco de la, como bien ha comentado Luis, fíjate, es que es verdad que cuando han venido entrenadores que con poco currículum, pues, han triunfado con currículum, digamos, de nivel medio, ¿no? Y aquí han hecho gestas, ¿no? Es que esto forma parte un poco de la irracionalidad del fútbol, ¿no? De que no responde muchas veces a razones lógicas ni a variables lógicas, ¿no? Entonces, para mí sería una pena que lo destituyeran, porque no es ni más ni menos que fruto de por un fracaso,
no del entrenador, sino del club en general, porque no funcionan las cosas, ¿no? Es el indicador claro de que las cosas no están funcionando. Pero qué duda cabe, Javi, que eso sí que es verdad que es una máxima, eso será así, será siempre por los siglos de los siglos mientras que dure el fútbol en el mundo, que el primero que cae, si los resultados no salen, es el entrenador buscando, pues bueno, ese punto de inflexión, ese cambio, porque suponemos que a peor no podemos ir con uno nuevo, que nunca se sabe, también hemos tenido ejemplo de eso. Quiero recordar a nuestro amigo Tony Adams, ¿no? Que nos ilustró muchísimo y nos estuvo muy entretenido en aquella temporada también de descenso. Y bueno, y a ver lo que pasa, ¿no? No nos queda otra, no podemos echar a 23 futbolistas y siempre se rompe por el mismo sitio. Y Paco, lógicamente, pues no deja de ser un entrenador más que está sometido a esas cuestiones. Yo no sé si otro entrenador podría sacar más rendimiento de una plantilla tan deficitaria como la que tiene en sus manos Paco López. Habrá que esperar a ver qué ocurre estos dos próximos partidos. Muchas gracias, Santi. Venga, un abrazo. 3:34. Neumáticos Los Cármenes, taller de mecánica y diagnosis en general, todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento, aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes, póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril, Albolote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza. Olisan, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958-12-10-20. Olisan, más de 25 años en el sector, nos avalan. Almapool. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapool somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapool. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web, almapool.es. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0, su Ford en Polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos híbridos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena Albolote junto a Parada Metro Juncaril. Más info en mercurymotor.es. ¿Echas de menos degustar lo mejor de la gastronomía japonesa? Ya está de vuelta Restaurante Mokuren. Podrás llevar tu paladar al país del sol naciente con la fusión de sabores de nuestra carta. Disfruta de la gastronomía nipona y de un entorno único en Restaurante Mokuren, Loja. Haz ya tu reserva en el teléfono 958-460970. Restaurantemokuren.com. En Tarambana Plaza somos especiales porque tú lo eres. Te ofrecemos la mejor cocina fusión, la mejor música, ambientazo, alegría y buen rollito. Tenemos actuaciones en directo, así que síguenos en redes sociales y entérate de todo. Teléfono de reservas 663-033-766. Estamos en Atarfe, Paseo de Santa Ana. Tarambana Plaza, tu punto de disfrute somos nosotros. Radio Cable me tiene enchufado. Sí, ¿cómo te lo digo? Enchufado. Siempre que llamo me atiende una persona. Y desde aquí, desde Granada, ¿qué tienen una promoción? Pues para mí el primero, ¿eh? ¿Que necesito algo? Me lo ponen. ¿Que no lo necesito? Me lo quitan. Así que es que en Radio Cable estoy tan agustico. Lo que yo te digo, enchufado. Vente a Radio Cable. Fibra. Móvil. Principios. Fórmate en yundenia.com, centro autorizado por la Junta de Andalucía. Conoce nuestros nuevos títulos de FP online y semipresencial de grado medio y superior en acondicionamiento físico, enseñanzas y animación sociodeportiva, formación para la movilidad segura y sostenible, así como en distintas ramas profesionales de sanidad, comercio y marketing y servicios culturales. Y ahora, llévate completamente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 modalidades: fútbol, montaña, hípica. Realizamos tu gestión de becas MEC y undenia.com. Hazte tu pasión, tu profesión. Granada en juego.
Síguenos en redes sociales. Escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVoox o Spotify. Continuamos 3 y 38 minutos, sintonía de Radio Marca Granada y Radio Futura. Hablando ahora de la primera ref y de esa primera victoria del Recreativo Granada, 1-0 ante el Intercity, algo que ha servido al equipo de Milla para salir de las 5 últimas plazas. Recuerden que de los 20 equipos bajan 5 y ahora mismo el Recreativo Granada es el 15º, es el conjunto que marca la permanencia en la categoría. Jorge Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Hacía falta una victoria, ¿no? Y llegó, aunque por la mínima, pero por lo menos esos 3 puntos ya están en el zurrón. La verdad que sí, porque como tú bien dices, ha servido para salir de los puestos de descenso y es el primer paso para seguir escalando posiciones, que es lo que le hace falta a este filial para que vaya cogiendo confianza. Empezó el partido con cierto dominio del equipo visitante, dirigido por el técnico argentino Alejandro Androni. Eso sí, con el equipo filial bien asentado en campo propio. En líneas generales, pues hubo igualdad a la hora de competir sobre el terreno de juego de la ciudad deportiva. En el capítulo de ocasiones, pues destacar por parte del equipo alicantino, llegando a la media hora de partido, por mediación de su jugador Sol de Vila, al lanzar una falta al borde del área cometida por el jugador Loca Osei sobre Emilio Ensue, pero sin consecuencias sobre la portería defendida por Adri. Y por el conjunto local, pues destacar, llegando a los últimos minutos del primer periodo, una ocasión por medio de su delantero Talaverón, que lanzó fuera, pero el colegiado Martínez Montalbán decretó fuera de juego. A continuación, Nick Montimer tuvo un lanzamiento, pero desde la frontal bastante alto. Y la más clara del equipo de Milla fue en el minuto 41, para también Talaverón, que tras irse en velocidad y superar su marcador Cámara, su lanzamiento lo mandó directamente al palo, que podía haber hecho el primer gol del equipo filial sobre la meta defendida por Gaizka Campo, llegando así al descanso. Ya en la segunda parte, pues careció prácticamente de ocasiones por ambas partes, siendo la de más peligro por el bando visitante obra de Moja, que se fue en velocidad por la banda derecha, pero su centro se paseó en el corazón del área sin que llegara su compañero Chemi para poder rematar a puerta. Pero 3 minutos más tarde, en el 66, llegaría el gol, que fue la victoria para el Recreativo de Granada, obra de su jugador más incisivo en tareas ofensivas, como es Pablo Sainz, que está dando buenas sensaciones en estos primeros partidos de liga, del Club Deportivo Calahorra, que tras jugada personal consiguió un auténtico golazo tras un zurdazo desde la frontal algo escurado, pudiendo batir al meta del Intercity. Ya el equipo alicantino intentó conseguir la igualada, pero sin éxito tras un equipo filial bien asentado en tareas defensivas. Yo, pues lo que he hecho en falta, también con el último partido que jugó el Algeciras aquí en casa, en la Ciudad Deportiva, es el crear esas relaciones, ese juego ofensivo, porque lo que es el equipo asentado, lo que es defensivamente, para mí está siendo de garantías, pero les falta proponer más en ataque y no depender de jugadas aisladas para poder hacer un gol, ¿no? Ahora se mide a un equipo, el Córdoba, que está hecho para ascender de categoría, que en esta última jornada sumó unos 3 puntos muy importantes en el campo de Alcoyano, y a ver, que te hemos perdido. Hola, Jorge. Bueno, hemos perdido la comunicación con el amigo Jorge Gutiérrez. En definitiva, un 1-0 y una victoria para el Recreativo Granada, que lo hace salir de sus puestos de descenso. El sábado a las 8 visitará el equipo de Milla el campo del Córdoba. Buen partido. Hablamos de tercera, en donde hubo la primera victoria del Marcene, la victoria del Motril, que está cogiendo un muy buen ritmo en este arranque de temporada. Ganó en Las Viñas. David Contreras, buenas tardes. Pues también hemos perdido la comunicación con David Contreras. Retomamos esta última para hablar de la tercera ref.
Neumáticos Los Cármenes, taller de mecánica y diagnosis en general, todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento, aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes, póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril, Albolote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza. Olisan, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958-12-10-20. Olisan, más de 25 años en el sector, nos avalan. Almapool. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapool somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapool. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web, almapool.es. Granada en juego. Síguenos en redes sociales, escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVoox o Spotify. A ver, creo que ya hemos recuperado la comunicación. David Contreras, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Te decía que victorias para el Maracena, la primera de la temporada, 3-1 ante el Atlético Melilla, y la del Motril, que ganó a domicilio en Huétor Vega por 0-2. Pues sí, esas son las dos victorias que han conseguido el equipo granadino en esta tercera jornada en tercera red, y el Motril, que con esta victoria por 0-2 en el derbi ante el Huétor Vega, se ha metido en la segunda plaza el equipo que dirige Fran Maldonado, que ha hecho 7-9 puntos y está demostrando que es un claro candidato a pelear por la zona de playoff, incluso, por qué no, a por esa primera plaza que en este momento se ocupa el Torremolinos, que es el único equipo que ha hecho 9 puntos. Como he dicho, venció al Huétor Vega, un Huétor Vega que venció en la primera jornada y que después ha tenido dos partidos seguidos en casa y los dos los ha perdido ante el Atlético Malagueño y del pasado domingo ante el Motril. Se queda el conjunto del Huétor Vega en el puesto número 1. Y la otra victoria llegó para el Maracena, la primera de la temporada. Recibía en su ciudad deportiva al conjunto del Atlético Melilla y venció por 3-1. Al descanso se fue venciendo por 1-0 con un gol de Spalín, y luego ya la segunda mitad, Nesca de penalti y Julen pusieron el 3-0, y luego ya en el añadido el Atlético Melilla marcó el gol que puso ese 3-1 y que deja al Maracena en la novena plaza como el segundo mejor equipo de los granadinos en la tabla clasificatoria. Y los otros dos equipos, tanto Arenas de Armilla como Huétor Tajar, están empezando a preocupar un poquito. Los dos están en la zona de abajo, ante el último clasificado, Arenas de Armilla, con un punto, y también con un punto el colista es el Huétor Tajar. Los dos, el Arenas perdió en su campo, recibía al Real Jaén, perdió por 0-2, a pesar de que tuvo ocasiones para no haber podido salvar una igualada, pero le volvió a lastrar esa falta de gol que está teniendo este inicio de temporada el conjunto armillero, y cayó derrotado ante uno de los favoritos al ascenso de categoría, como es el histórico conjunto jienense. Y el Huétor Tajar no perdió, pero tampoco pudo hacer en casa, recibió en el Miguel Moranto al Torre Perofil, no encontró el equipo dirigido por Cesure la portería y empató a 0, que sirve para sumar su primer punto, pero no para abandonar la última plaza de la tabla de la clasificatoria. Y ojo al partido que tiene el Club Deportivo Huétor Tajar el próximo domingo, porque visitará al conjunto del Real Jaén el domingo a las 12, por lo tanto, partido complicado para intentar salir de esa zona de abajo de la clasificación. Y el resto de equipos granadinos, el Motril tendrá un partido ante un rival directo, se enfrentan segundo y tercer clasificado, Motril y Atlético Malagueño a las 12 en el Escribano Castilla, el Arenas de Armilla también domingo a las 12 visita al conjunto del Málaga City, y el Maracena también juega a las 12 del mediodía, visitará la Estrella de la Juventud para enfrentarse al Atlético Mancha Real, y el último equipo granadino, el Huétor Vega, visitará el domingo a las 6 al que está haciendo el equipo revelación en este inicio de temporada, al Torre Perogil, que marcha en la quinta plaza. Este partido se jugará a las 6 de la tarde. Muchas gracias, David. Venga, hasta la semana que viene, un abrazo. Hasta luego. Y en la división de honor hemos visto cómo en esta jornada todos los nuestros jugaban como visitantes. Ha conseguido ganar el Almuñécar City, el único, porque perdió el Atarfe, perdió el Loja y empató el Churriana. Jesús Rosillo, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Perdona que te oigo muy entrecortado, pero bueno, ya ahora que me has dado paso, es lo que perfectamente te escuchas. Pues bueno, cuatro representantes granadinos que afrontaba su primera salida de,
de la temporada, y esto sirvió para que el Almuñécar, que empezó perdiendo en el estreno, pues inaugurara su casillero de victoria, para que el Turriana se trajera un punto de Casa Bermeja, un campo complicado, y para que Atarfe y Loja, pues bueno, a pesar de tener sus opciones, perdieran al final por la mínima en su desplazamiento a tierra malagueña y a tierra quienense el conjunto de Loja. Una jornada en la que prevalecen las victorias locales y en la que el San Pedro es el único equipo que ha logrado el pleno de los 6 disputados, y en la que el Berja aún no ha sumado y es colista. El Turriana, que logró adelantarse en el Martín Vadillo de Casa Bermeja gracias a una gran primera media hora de juego y gracias también al tanto de Sergio Pimentel, vio como el cuadro malagueño logró igualar el marcador, también creo que las fuerzas antes del descanso, y dejaron una segunda parte llena de intensidad, bastante abierta, y puede que la victoria, o hubo opciones para que la victoria cayera de un otro lado, pero las defensas se impusieron a los delanteras y prevaleció ese empate que deja a los dos equipos, de momento a la espera de poder saborear el primer triunfo de la temporada. El Almuñécar City logró en Huerca, el equipo recién ascendido, su primera victoria del nuevo curso, con un gol de Álvaro a falta de 10 minutos para el final, rompiendo así la instala a uno. Fue en el primer acto cuando el equipo de Viri comenzó a fraguar su triunfo gracias a su puesta en escena, con dominio, con decisión, llevando la iniciativa, llevando las mejores ocasiones de gol, y logró de manera merecida el 0-1 a la media hora, con la que se llegó al descanso, sin dejar reaccionar a los almerienses, que sí salieron algo más entonados en la segunda parte, y merced a ellos lograron en el 68 el empate. La apuesta final por la victoria de los costeros les dio el resultado esperado y volvió a ponerse en ventaja en la recta final, cosa que ya fue definitiva. Y lo más negativo, las derrotas de Loja y el Atarfe. El Loja acarició el empate en Andújar, y al final y de penalti el Iliturgi logró quedarse con los 3 puntos. Fue un partido igualado y algo más vistoso en la primera parte, porque en poco más de 15 minutos el marcador ya reflejaba un empate a uno, que paradójicamente llegó con 2 goles en propia portería, uno para cada equipo. El choque entró en una fase de alternativas, pero con escasas ocasiones, hasta que en el 89 unas manos de Javi Gallo dentro del área significaron un penalti que transformó el conjunto vienense en el 2-1. El Atarfe reaccionó tarde, se quedó sin tiempo para buscar la heroica y acabó pagando un mal comienzo que puso cuesta arriba el partido para los de Johnny Prieto, y es que a la media hora ya perdían 2-0 en el campo del Alaurín de la Torre. Los cambios en la reanudación tuvieron su efecto y Osuna en el 58 metió al Atarfe en el partido, aunque 10 minutos después Víctor Rueda, de penalti, cortó de raíz esas esperanzas de los verdiblancos, que en el descuento, con otro tanto de Rubén Osuna, solo pudieron maquillar el resultado. Almuñécar Cantoria, Loja Alaurino, Atarfe Martos, Churriana Vena Galbón, conforman los emparejamientos para los nuestros el próximo fin de semana. Muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima, Javi, un saludo. Hasta la próxima semana en Primera Andaluza. Mañana les contamos más detalles de la jornada, que fue la segunda y tuvo estos guarismos: Atlético Monachil 1, Ciudad de Baza 0, Base Gavia 1, Celtic Club de Fútbol 2, Salar Club de Fútbol 2, Alfacar 1, Puruyena 2, Durcal 0, Maracena 1, Cubillas 2, Villanueva Mesía 2, Cuyar Vega 2, Guadix 1, Santa Fe 0 y Puerto de Motril 2, Vandalia de Peligros 2. En la División de Honor de Juveniles, Cádiz 1, Granada Club de Fútbol 3, y Alendín 1, Jerez Deportivo 0. Victoria de los dos representantes provinciales. En la Liga Nacional de Juveniles, Maracena 2, Puerto Malagueño 2, Granada B 2, Hispania de Torre del Campo 1, Santa Fe 2, Almería B 2 y La Mosca 1, Atarfe Industrial 0. Una pausa, vuelta, hablamos de baloncesto. Fórmate en yundenia.com, centro autorizado por la Junta de Andalucía. Conoce nuestros nuevos títulos de FP online y semipresencial de grado medio y superior en acondicionamiento físico, enseñanzas y animación sociodeportiva, formación para la movilidad segura y sostenible, así como en distintas ramas profesionales de sanidad, comercio y marketing y servicios culturales. Y ahora, llévate completamente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 modalidades: fútbol, montaña, hípica,
realizamos tu gestión de becas MEC y undenia.com. Haz de tu pasión tu profesión. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0, su Ford en Polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos híbridos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena Albolote junto a Parada Metro Juncaril. Más info en mercurymotor.es. ¿Echas de menos degustar lo mejor de la gastronomía japonesa? Ya está de vuelta Restaurante Mokuren. Podrás llevar tu paladar al país del sol naciente con la fusión de sabores de nuestra carta. Disfruta de la gastronomía nipona y de un entorno único en Restaurante Mokuren, Loja. Haz ya tu reserva en el teléfono 958-460970. Restaurantemokuren.com. En Tarambana Plaza somos especiales, porque tú lo eres. Te ofrecemos la mejor cocina fusión, la mejor música, ambientazo, alegría y buen rollito. Tenemos actuaciones en directo, así que síguenos en redes sociales y entérate de todo. Teléfono de reservas, 663-033-766. Estamos en Atarfe, Paseo de Santa Ana, Tarambana Plaza. Tu punto de disfrute somos nosotros. Radio Cable me tiene enchufado. Sí, ¿cómo te lo digo? Enchufao. Siempre que llamo me atiende una persona. Y desde aquí, desde Granada, que tienen una promoción. Pues para mí el primero, ¿eh? Que necesito algo, me lo ponen. Que no lo necesito, me lo quitan. Así que es que en Radio Cable estoy tan a gustico. Lo que yo te digo, enchufao. Vente a Radio Cable. Fibra. Móvil. Principios. Granada en juego. Síguenos en redes sociales, escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVoox o Spotify. Y hay que hablar de baloncesto. De la Liga ACB, comenzó con derrota la temporada para el Covirán Granada el sábado y después de dos prórrogas caía 101-104 ante el UCAM Murcia. No obstante, pese a la derrota, creo que las sensaciones son buenas, son positivas. Roberto Castillo, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Porque vendió cara, ¿eh?, la derrota del equipo de Pablo Pim. Sí, sí, no se dejó doblegar fácilmente ante un conjunto bastante superior en cuanto a nombres y presupuesto, pero lo cierto es que las sensaciones fueron de igualdad máxima. El partido al final se decidió por pequeñas acciones y porque ambos equipos llegaron muy cansados al final. Murcia al final tiene también una rotación algo más larga y por eso se llevó el gato al agua, pero la verdad es que los casi 7.000 espectadores que llenaron el Palacio de los Deportes salieron muy orgullosos del trabajo de los hombres de Pablo Pink y sobre todo ilusionados con lo que se presenta en esta temporada. Sí, los árbitros no estuvieron finos, ¿eh? No, la verdad es que no, y no es cosa solamente de una percepción puntual. Lo ha comentado el club, que va a pedir una revisión oficial de lo que sucedió a la ACB, lo ha comentado también Lluís Costa posteriormente. Y es que se vio, Javier, se vio en el videomarcador cómo Rodion Kurus impactaba con el codo a propósito contra Pera Tomás en Chuqueda y, bueno, pues los árbitros decidieron que eso no era una acción constitutiva de violencia. Se dijo que iba a cambiar el criterio y lo cierto es que no se aplicó. La verdad es que todos pudimos ver cómo el jugador de Murcia pues cometió una falta antideportiva que hubiese cambiado el signo de una decisión muy importante al final del partido. Y bueno, pues luego ya sucedió lo que sucedió, se perdió el partido. En realidad no sirve de nada quejarse, pero lo que sí se pide es que los árbitros nos respeten a todos por igual. Y si empezamos así la temporada, pues lo cierto es que es complicado. Y ahora esta semana doble encuentro. El jueves se visita al Juventud de Badalona y el domingo se recibe en el Palacio al Básquet Girona. Efectivamente, va a ser una semana complicada, puesto que el desplazamiento a Girona siempre es difícil contra un conjunto de la tradición de la Peña y el domingo ante un Girona que fue capaz de asaltar la Fuente de San Luis en Valencia, que ha empezado muy bien, y que también tratará de empezar a sumar victorias, puesto que está son los conjuntos también llamados a luchar por el descenso. Así que, bueno, pues semana intensa, semana dura para un Covirán que además viene ya con el handicap de haber disputado dos prórrogas, con lo cual tiene más trabajo en las piernas. Pero bueno, nos quedamos con las sensaciones positivas de hombres como Lluís Costa, que fue capaz de dar 12 asistencias, mucho cuidado con ese guarismo, que no es nada fácil tener
en Europa, con el partidazo de Cristiano Felicio, 25 puntos, 13 rebotes y la sensación de que ya es totalmente recuperado de esa lesión que lo mantuvo alejado de las pistas durante el año pasado. Sí, estábamos diciendo en pretemporada que Cristiano no estaría a medio gas, pero vaya exhibición que dio el pasado sábado. Sí, sí, estuvo a tope, sí que es verdad que al final se le hizo un poco largo el partido, pero es que fueron dos prórrogas. Yo creo que él tenía pensado, el cuerpo técnico tenía en mente que jugara unos 25, 28 minutos como máximo, se fue cerca de los 40, al final estaba extenuado, pero se le vio rápido, se le vio ágil, sí que es cierto que, bueno, es un jugador pesado, ya lo ven antes de la lesión, quizás está un poquito, todavía no en su peso óptimo, le falte recuperar 3, 4 kilos, pero la verdad es que también eso le viene bien a la hora de luchar por los rebotes y de hacerse un hueco en la zona. Yo lo vi muy bien al brasileño, lo que está. Muchas gracias, Roberto. Un saludo, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Ya saben, jueves y domingo, partidos para el Covirán Granada en esta Liga ACB. Y en fútbol sala, en la segunda división B, el Sima Granada perdió 7-6 en su desplazamiento a tierras gaditanas para enfrentarse al conjunto del Virgili Fútbol Sala. Es la derrota en esta segunda jornada para el conjunto que dirige técnicamente Rafa Romero. Pues con esto vamos a poner el cierre a nuestro Granada en Juego de hoy. Recuerden que tienen toda la información del deporte granadino en nuestra web, granadaenjuego.com, y que nosotros estaremos aquí mañana a la misma hora, 3 de la tarde, para llevarles toda la actualidad del deporte a nivel provincial en Radio Marca Granada y Radio Futura. Un saludo, muy buenas tardes. Síguenos en redes sociales, escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVoox o Spotify.